Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior, así me encuentras en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento, a que le des me gusta, a que le des a la campanita y no te pierdas así absolutamente nada de lo que voy transmitiendo. ¿Cómo ven? Ya en casa, por fin, ya en casa. Llegué a mi bendito México, ¿eh? Llegué apenas ayer, cansada, bastante cansadona, pero en pos de recuperarme pronto y rápido. Y aquí, sin faltar, como todos, con todos ustedes, desde ya, llegando y al lío, a lo que nos traje, a lo que nos truje Chencho y invitando a nuestro querido y amado Jauma, que como ya nos hemos separado, pues ahora está por allá. Y me está extrañando, seguro, seguro, porque después de 2 meses juntos, pues les diré, hola, hola, ¿cómo Hola, estás? hola, hola, hola. ¿Qué tal, guapísima? ¿Qué tal? Pues pedazo, pedazo, experiencias que hemos vivido juntos y ahora se me hace extraño verte ahí en una pantalla de ordenador, allá tan lejos, pero tan cerca, ¿eh, Nieves? Tan lejos y tan No, cerca, la verdad es que literal, hay que literal. agradecer. Hay que agradecer un montonal a este medio que nos permite estar tan cerca. Y bueno, sí, es lógico que nos extrañemos porque hemos convivido 2 meses de estar haciendo un trabajo precioso, de unas experiencias y unas vivencias para volar la cabeza a más de uno. Ha sido maravilloso, Ha sido mágico. maravilloso. Mágico, mágico, mágico. Mágico. ¿Qué nos puedes contar en tus impresiones que ahora, después de estos 15 días, ya te ha empezado así como a bajar esa información que tiene mucho también con el tema? ¿Y de qué te das cuenta? ¿Qué sería bueno para ti? Ya. De cómo está cambiando el paradigma de la humanidad con todo esto. De cómo la gente cuando se despide de ti te dice, nos habéis cambiado la percepción de cómo funciona el universo, nos habéis cambiado la vida, nos, 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 nos. Y ese nos y esos abrazos que nos dieron al final y esa alegría, pero exuberante, exuberante de felicidad, de lágrimas, porque nos íbamos, pero con amigos para siempre, ¿eh? Aquí os llevo aquí a todos, habéis sido tanta gente que me llevo conmigo que me faltan las palabras para agradecer, tanto Nieves como yo, lo que hemos sentido, cómo hemos sido recibidos, cómo estabais escuchando, integrando la información y todo eso maravilloso que nos habéis entregado, que es vuestra amistad más sincera, que para mí es el regalo más bonito que me llevo de esta gira, vuestra amistad para siempre. Sí, ha sido impresionante ver cómo la gente se transformaba en los días del curso. Iba teniendo una transformación paulatina y efectivamente tanto ver en tantas personas cómo el cambio, la visión, la información, el ver la vida con otros ojos, el verse a sí mismos de otra manera, el empezar a conectar con la energía y con situaciones que nunca habían vivido en su vida. Y tocar la energía, sentirla, vibrarla, sentir su cuerpo de otra manera, ha sido el ver un tesoro impresionante. Esto, además, sin contar las múltiples sanaciones que nos ha tocado vivir. Trabajo, exactamente, el trabajo que han hecho ellos, porque lo hacían ellos, Así es. hacían desde el minuto cero, ellos, en sus incertidumbres, en sus miedos, en sus, lo voy a hacer bien, lo vas a hacer bien, porque no hay manera de hacerlo mal. Y cuando veían los resultados, espectaculares, porque hay que decirlo con mayúsculas, negrilla, en cursiva y en tamaño 1 millón cada letra, espectaculares, oye, la gente cambia en ese sentido, porque siente la responsabilidad que se lleva a casa. Una responsabilidad que es de alegría, es de dicha, porque saben que ahora entienden cómo funciona la realidad, que no es como ellos creían, sino que
era otra manera. Y que por eso lo que habían hecho anteriormente no les tiraba para adelante, porque no entendían algo primordial, y es cómo funciona toda la realidad. Cuando ya comprendes cómo funciona la realidad, lo demás es pan comido. Porque tienes la llave de todas las cerraduras, la llave maestra para desbloquear tu vida, desbloquear tus bienes, tus dones, desbloquear quién eres realmente tú. Y eso no tiene precio. Esa es la llave. Y te das cuenta que cuando tienes la percepción de esa llave, todo cambia. Y lo que habían hecho con los desfases, espectacular. En Lima se abrió uno, yo siempre lo voy a nombrar el de Lima, porque me dejó boquiabierto. Y más que nada me dejó boquiabierto porque en el curso de Lima habían 5 doctores, 5 médicos, ¿eh? Doctores de verdad, o sea, doctores de ciencia ortodoxa, ¿eh? Que pudieron testificar todo lo que pasó, porque hicieron pruebas antes y después. El oftalmólogo miró el grado, ¿te acuerdas? Cuando miró, ¿cuántos dedos ves aquí a la persona? Hiciendo comprobaciones, y cuando se quitaron las cataratas ahí, dijo, no puede ser, no puede ser. O con la bomba de insulina, cuando iba cambiando por desfase los valores, o las prótesis de rodilla, o sea, es, me quedo sin palabras porque ese desfase dio muchísimas alegrías a muchísima gente, dio lágrimas, dio felicidad, dio esperanza, dio algo que de otra manera no... Esto hay que vivirlo, señores. Es que yo, por mucho que Nieves o yo intentemos convenceros de algo, no os intentamos convencer de algo. Es algo que tenéis que vivirlo. Y si no se vive en primera persona, se os va a quedar como una idea de, vale, me parece bien. Pero cuando ya lo vives, estás en la misma sala y ves las caras de las personas que lo están viviendo y gente con estudios de eso, cómo, habiendo hecho un examen antes y un examen después, ha cambiado todo y sus caras con la gota de sudor diciendo, no entiendo qué ha pasado aquí. Chapó, señores. Chapó, de verdad. Chapó. No puedo decir otra cosa. Las tres sedes impresionantes, ¿eh? O sea, tuvieron sus desfases, sanador, brutal, las tres sedes, brutal. Así es impresionante porque no solo en Lima, o sea, tuvimos desfases sanadores en todos los lugares, en todas las sedes, hasta el último momento estuvo habiendo desfases y además múltiples desfases con cualidades impresionantes en algunos, como aquí es bueno para los nervios, neurológicamente. Esa chica que tenía, que no olía desde pequeña, porque había tenido un problema con el nervio, o sea, no olía nada. 20 años o 20 y tantos sin oler nada, entró. ¿Qué es eso? Este tipo de cosas que son un milagro isofacto, esto es un gran tesoro. Yo se lo contaba y se lo decía a Jaume también allí, que el gran tesoro de mi vida es en estos momentos ver cómo en un momentito a la gente les cambia absolutamente todo. Gente que no veía bien, de pronto ver. Gente que no escuchaba nada. 10% tenía, creo, o un 5% esa señora. Escuchar, y pasó en diferentes sitios, o sea, la vista, el oído, el olfato, o sea, cambios espectaculares de no tener esas condiciones a de pronto tenerlas. Y esto es realmente espectacular, verlo ipso facto, o sea, así, ya, ¿eh? Es muy rápido, los desfases son muy rápidos. Da hasta miedo lo rápidos que son. Porque entran, ¡buah! Diciendo, ¿qué es esto? ¿Eh? Me acuerdo esa chica que estaba así, no puedo ponerme de pie. Los sistemas de acceso brutales en multidesfases, que ahí es otra cosa diferente. O sea, cuando hicimos un ejercicio que hay especial, ¿de acuerdo? Que ponemos hiper mega extra energía en las personas y
tiraban para adelante y no podían parar de los síntomas de acceso, iban para adelante y la tenían que pillar porque no se podía parar de la impresión que le daba. Espectacular, señores. Espectacular. Totalmente. Espectacular. Por mucho que se les... No. Que se les diga, oye, Jaume, pero como estamos en un momento nuevo, en un ciclo nuevo, nosotros estamos aquí hablando de desfases, dando por hecho desfase. Que todo el mundo sabe qué es un desfase, y estoy segura de que aprovecho también para decir que a pesar de todo y a pesar de tener menos, el canal está creciendo muchísimo. Gracias a todos los nuevos, gracias a todos los que se van suscribiendo, a los que están interesadísimos en esta información. Y aprovechemos para decir que es que hemos hecho un curso de sanación avanzada y expansión del ser y un curso de desfases y multidesfases con una gira de 2 meses por Cancún, Lima, Montevideo. Hemos estado en diferentes países. Pronto habrá novedades. Muy pronto. Muy pronto. Estad atento porque la aventura continúa a lo bestia. Y es muy importante lo que hemos hecho. Hemos hecho un trabajo muy importante en estos 3 meses donde se nos ha permitido tocar el corazón de más de 600 personas y esa confianza que nos han dado y entregado. Estoy recibiendo muchísimos mensajes, comentarios de que están haciendo también sanaciones espectaculares, cosas que ya están moviéndose maravillosas. Entonces, estoy muy contenta, yo también, muy satisfecha. Y eso... Tenemos que estar satisfechos los dos porque nos lo hemos currado. O sea, hemos entregado nuestro cuerpo, nuestra alma, 10 horas cada día durante 6 días, aparte de los fraccionados también, uh-huh. Y lo hemos dado todo, a todo lo que da, hemos estado ahí y la gente ha respondido muy bien. Mucho, muy bien. Y el trabajo que están haciendo es prueba inequívoca de ello. La gente ha dado el callo. Y el trabajo continúa porque en el curso apenas acaba de empezar el asunto para ellos de forma impresionante, sí. Sí, o sea, se llevan al trabajo, a casa, un trabajo espectacular, espectacularmente bello. Pero... Grande, pero bello. Que es un desfase, por favor, ya. El desfase es una integración de información que no es adherida a ti desde el nacimiento, ¿vale? Vamos a cambiar las palabras. Es, a ver cómo decirlo, unas virtudes que se adhieren a ti cuando cambias de información. Básicamente, eres otra persona, las personas que están a tu alrededor son otras. Y cuando vas haciendo los desfases, las personas cambian porque hay diferentes versiones de ti. Los animales, cuando entras en un desfase, normalmente no te reconocen porque no eres la misma versión de persona que conocieron al principio. La gente nota cambios en ti, en tu cara, a veces en tu pelo. Tú notas diferencias en los edificios. Es algo tan raro que hasta que no sientes y lo haces, no lo vas a entender. Además, pasa algo muy divertido, que cuando entras en un desfase, accedes a los síntomas de acceso. Y eso es divertido. Eso es muy divertido. Porque entras en un desfase y te tiras para atrás. No puedes parar y irte para atrás. Y has para el lado, ves a la gente sin ojos, que eso ha pasado. Ves o a la gente rasgados. O pues, oriental, o somos todos muy bajitos. O sea, es muy bonito, es muy divertido y hay que disfrutar la vida. ¿Y cómo hay que disfrutar la vida? Siendo partícipe del potencial que tienes cuando se te activa y cuando se ensancha el canal interno. Que eres infinito. Eres inconmensurable. Y cuando hay ensanchamiento de canal, ahí está Dios. Ya está. Es así. Aunque les cueste trabajo creerlo, de un segundo a otro... Cambia todo. Cambia toda la información. Esto, señores, es espectacular. Esto realmente, bellas almas,
te cambia la visión de quién eres, porque si tú hace un segundo tenías una situación, una enfermedad, una dolencia que habías padecido toda la vida, que había caminado contigo, y ahora simplemente en un camino diferente, y a un paso simplemente de cambiar toda tu vida, realmente puedes acceder a que toda esa información que tú venías trayendo contigo y que tú habías creído que era parte de tu normalidad, ahora todo se desmorona y ¡zas! Entra el nuevo yo, la nueva vida, el nuevo ser, absolutamente cambiado. Esto es lo que sucede en los desfases. Y ahí estás tú, viviendo esa aventura. Porque esa aventura la vas a vivir tú, el que entra en el desfase. Y una vez entras, te das cuenta de que eres... Estás por todas partes. Es la mejor manera de definir un desfase, que es tú en todas partes. Y esto, cuando tú vives esto, te das cuenta de lo pequeñito que creías que eres y de lo infinito que te das cuenta que eres. Cambia la visión de todo. Fíjate, de pequeñito a infinito. Ese eres tú, infinito. Y que nadie te diga lo contrario. Así acuérdate, es. Tu energía es la misma que mueve el universo. Es la misma. No hay nada mejor ni peor que tú. Es la misma. Tú eres el mismo universo. Con, en paréntesis, universos. Y eso ya es desfase. Exacto. Es realmente impactante darte cuenta que eres todo eso, que estás siendo todo eso, que lo estás cambiando y viviendo a la velocidad de Dios. Me gusta eso. En lugar de la velocidad de la luz, a la velocidad de la divinidad de Dios. Me quedo con eso. Así que realmente esto de cambiar la información parece que realmente es mucho más potente de lo que hasta ahora, bellas almas, habías podido llegar a vislumbrar. Sí. No lo podías ni soñar. No, no. Y lo dicho, puede ser que os acerquéis al entendimiento de lo que estamos diciendo. Pero sin una experiencia directa, las palabras no cuajarán de la manera que tienen que cuajar por la abismal diferencia entre una palabra y un hecho vivido en primera persona. O sea, no hay punto de comparación. Por lo tanto, te puedo explicar a qué sabe el pollo, pero hasta que no pruebas el pollo, no sabrás a qué sabe el pollo. Realmente. La berenjena, si eres vegano, ¿eh? La berenjena. Nos están acompañando muchas de las personas que han tomado el curso en las diferentes sedes. Y yo quisiera hacer una pregunta para todos ellos. ¿Cómo ha cambiado sus vidas este curso? Que lo pongan en comentarios, que lo digan, que cuenten su experiencia. Porque esto no es que lo contemos ya Uma y yo, es lo que a ellos les haya dejado. Entonces, será muy enriquecedor para que otras personas también puedan acceder a ver que no les hemos ni hecho manita de puerco, como decimos en México, ni, no, les, hemos, ni les hemos volteado para que digan lo que quieran. Wow. A ver, sí. algo que me ha chocado mucho y quiero decir es que las palabras, los dobles sentidos que hay en las palabras en México, en Lima y en Uruguay, que yo decía, a ver qué voy a decir, porque a veces la gente se ríe y es porque has dicho algo que allí se dice de otra manera y esto es otra cosa muy diferente. Y te quedas con la cara, no quiero decir ningún improperio sin querer. Y ha sido muy divertido. Quiero remarcar eso porque me lo he pasado muy bien con el tema del lenguaje. Es brutal. Eso es maravilloso. Pronto le entraban unas carcajadas que tenía que parar el curso porque es que no podía parar de reír de las cosas que había con estas situaciones que tiene que ver el lenguaje y que son sumamente divertidas, porque si a mí algo me deja viajar y conocer es darte cuenta. Y bueno, esto que acaba de suceder hace un momento, ¿no? Que les digo, manita de puerco y estoy... Claro, ¿qué es manita de puerco? No lo sé. ¿Qué es eso? Hablamos de que te tuercen el brazo, como dicen en España,
Aquí se dice manita de puerco porque al cerdo se le llama puerco. Entonces, imagínate, y es manita por la mano. Pero fíjate la gran riqueza cultural que uno adquiere haciendo todo esto también, ¿no? Porque es parte del viaje de vida. Y el viaje... Ha sido un viaje de aprendizaje. Claro. Para mí, para Nieves. Porque hemos aprendido muchas cosas. Siempre estamos aprendiendo. Y hemos aprendido... ¡Wow! Esa unión con las personas de diferentes culturas, de diferentes lugares. Había gente que había literalmente dado la vuelta al mundo. Había gente de Japón, gente de Canadá, aparte, evidentemente argentinos, mexicanos, colombianos, chilenos, evidentemente estábamos en la zona. Pero vino gente de la otra parte del mundo que dijo, es que he pillado 30 horas de avión. Bueno, y esto, vino es de agradecer, gente de Suiza y vino gente de España y vino gente de Francia. ¿Verdad? Vino gente de España, que eso digo, wow. Wow. Alucinante. O sea, gracias a todos. Gracias. Y quiero y me gusta hablar de esto porque a mí me emocionan las cosas. Me emociona sentirse uno tan querido, sentirse uno tan bien recibido, porque nos han recibido, o sea, no tengo palabras para agradeceros lo bien recibidos que nos hemos sentido. No hay palabras. Impresionante, o sea, porque la gente... Es brutal, eso hay que vivirlo para entenderlo. Sí, llegamos a escuchar expresiones impresionantes como simplemente conocerlos fue ya más que suficiente. No me hubiera importado no tomar el curso. Y yo, bueno, o sea, ¿a qué grado? O sea, hay muchísima gente que llevaba haciendo este trabajo con tantas ganas y estando cada martes aprendiendo. Gente que ha visto los videos, que hay más de 70 videos, 3, 4, 5 veces, o sea, realmente llevaban muchísima información, preparación, ganas, deseos. Habían escuchado y vivido con nosotros tantas sesiones, estas más al margen, todas las que hacen por sus repeticiones y seguir buscando información, que había mucho amor. Y esto fue algo tan valioso y tan hermoso en todo momento que... Sí, sí. La verdad es que ha sido muy emotivo. Y las despedidas, que no han sido despedidas, ha sido hasta pronto. No tengo palabras, de verdad. No tengo palabras. Pues, no. Muy emotiva. Ya me hice... Ya me puse a chillar. Que no, pues... hay, no hay palabras para mostrar el agradecimiento hacia todos ellos, no hay palabras. Así es. Aunque en Uruguay pues es muy habladores, ¿eh? Que bla, bla, bla todo el rato ahí, ¡por favor! Que parecía que comían lenguas, pero me llevo tan buenos recuerdos. He conocido a gente tan espectacular que... Es que no. Estáis aquí, chicos. Es aquí. Así es. Y realmente el calor que tiene la gente latina es muy lindo, es muy, muy bello. Y bueno, vamos a seguir recibiendo amor seguramente porque hay muchos planes en el camino. Los planes en el camino. Estad atentos porque muy pronto daremos una noticia que a más de uno le va a gustar. Así es. Yo sé que... Convencidísimo. No os tenéis que convencer de nada. Así es. A ver, dime una cosa, Jaume. Hoy íbamos a hablar de este tema, vamos a tocarlo, porque ya hemos estado justamente rozando, pero vamos a entrar un poco más a profundidad. Hemos hablado de cómo cambiar la información en un momento y hemos hablado de cómo a muchas personas... entraron siendo de una manera hasta los propios médicos con una visión. Y... Esto es muy bueno lo que ha pasado con ellos, porque son médicos de primera mano, han hecho pruebas in situ y han verificado los resultados. O sea, esto es muy importante. Los han verificado. Y esto que nos deja,
cómo cambiar tu información, definitivamente, como dice el título, cambia todo. ¿Qué nos puedes contar más a profundidad en este tema? Para todas esas personas que son nuevas, para todos los que están ya en el viaje y para todos los que han tomado el curso también, ¿qué nos puedes decir al respecto, Yao? Cuando uno se levanta por la mañana, aunque no se lo crea, la información que ha ido, entre comillas, cultivando, es la información que se te va a mostrar. Nunca esperes plantar peras y recoger plátanos. No, si has sembrado peras, recogerás peras. Si entendemos dónde se crea la realidad, que esa es parte de sanación avanzada también, cuando sabemos dónde se crea la realidad, podemos plantar semillas diferentes en esa realidad para que somaticen en toda la realidad. Eso lo podemos hacer con cambio de información en sanación avanzada, ¿de acuerdo? Cambio de información en cómo se presenta la realidad y los desfases. Cuando tú entras en un desfase, esa información deja de tener efecto en ti y entra otra de una versión diferente de ti, la que está viviendo en el 1, en fase 1, en fase 2, en fase 3. Nosotros le llamamos desfase porque se quita algo de ti para entrar algo nuevo. Desfasas lo antiguo y fasas lo nuevo. ¿Eh? Es decir, se integra en ti nueva información. Por eso se llaman desfase, si no diríamos fase. Fase 1, fase 2. Pero como hay un movimiento de salida y otro de entrada, les llamamos desfases. Y la información bebe todo el universo. Todo el universo es información. Tú mismo es información. Tu cuerpo es información. Tu cuerpo es información. Si sabes cómo cambiar cosas, te darás cuenta que puedes cambiarlo todo. No solo en ti, sino en la realidad, en los demás, en cómo funciona el universo. La información no es inamovible. Tú puedes ver una montaña al fondo. Yo te digo que esa montaña tiene la misma información que tú. Y que si sabes cómo hacerlo, la montaña va a hacer lo que tú, desde tu divinidad, le pidas. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible si sabes mover la información y la energía. Sé que parece una barbaridad lo que acabo de decir, pero cuando entras en desfase y cambia todo, ¿dónde está la montaña? ¿Dónde está eso inamovible que creías que estaba ahí, in aeternam, y no está? ¿Por qué no está? Porque la información se ha desfasado de ti. Para ti deja de tener efecto, deja de existir y entra en una nueva fase, la cual vas a integrar. Esa nueva fase te da los nuevos elementos de tu nueva vida. Y así es como vamos incrementando y creciendo con la comprensión de que el universo es energía e información. Si tú entiendes esto, te darás cuenta que todo, absolutamente todo, siempre ha dependido de ti. Y con el ensanchamiento de canal, con esa nueva capacidad que tienes de movimiento inconmensurable de energía, he aquí a Dios, directamente. Y como dice Pepe Pardo, las emociones forman parte del ser humano. No hay que aplacar nada, hay que entender por qué están. Y ese es el gran trabajo a hacer. ¿Eh? O sea, eres información, pero no eres información grabada a fuego en una piedra. Claro. Eres información que se puede modificar perfectamente. Claro, es bien importante. Y no eres lo que estás viendo en ese estuche. Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de las personas tienen la concepción de que este cuerpo físico es lo que soy. Y cuando nosotros estamos hablando de información, estamos hablando mucho más allá. Estamos hablando de energía, estamos hablando de conciencia de quién eres en verdad. Y todo esto realmente empieza a modificar todas tus entretelas en cuestión inclusivo de segundo, todo lo que está en tu interno, porque eso eres. Y entonces, este ser que tú ves aquí y que crees que así es y así se tiene que quedar porque ya toca envejecer, ya toca hacer no sé qué, y ya toca, y ni modo, me pasó esto, y pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Pues ni hablar. Esto son frases tan recurrentes, se oyen a todas horas.
Sí. Además, somos actores. Nos hemos creído el papel tanto que al final uno es Marcelino, el otro es Pepito y el otro Joselito. Pero, y ahí viene el gran pero. Si te vuelves consciente de que eres actor, ¡guau! ¡Qué cambio va a pegar tu vida, amigo! ¿Por qué? Porque la realidad se va a moldar de otra manera. Eres guionista después. O sea, ya no eres solo actor, sino que eres guionista y puedes meter el guión, puedes cambiarlo todo, puedes modificarlo todo. ¿Por qué tienes que, por qué tienes que aceptar eso? ¿Por qué lo tienes que aceptar? ¿Por qué tienes que conformarte? Si eres divinidad, si el canal interno, el canal central está ensanchado y tienes la capacidad de modificar estas paredes que crees que son inamovibles, ¡wow! Estás plantando nuevas semillas, amigo. Y tus días por venir van a ser diferentes, porque las semillas las escribes tú. Y eso es lo que te va a ocurrir en tus días por venir. No el actor que le están escribiendo entre todos su guión. Y se va a pegar un mamporro y no saber ni a qué va a venir a cuento el mamporro. Pero se lo va a pegar. Claro que se lo va a pegar. Pero cuando ya eres consciente, aquí no hay mamporros, aquí no hay pilotos automáticos. Aquí hay un ser consciente que está co-creando en tiempo real. Y esta es la parte más importante. Tú creas toda esta amalgama de emociones, de colores, de sensaciones. Ahora lo único que hay que hacer es saber que tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Hay una expansión del canal interno. Si lo que has hecho antes no te ha funcionado, significa que tan bueno no es. Si tú haces esto y ves que el canal te ha potenciado una cosa que antes no tenías y que todo está mucho más potenciado, no, lo siguiente, ahí lo tienes. O sea, ha llegado, es la era del nuevo ser humano que entiende que la obra se ha quedado pequeña, que esta obra de teatro ya se ha quedado pequeña, que hay que transmutar lo antiguo en lo nuevo, con las nuevas técnicas, la nueva tecnología que tenemos, gracias a la potenciación de canal interno que te modifica tus creencias, porque lo ves, porque lo vives, y tu forma de representarte en este mundo. Así que potenciando tus capacidades más allá de lo que el ser humano ha arrastrado hasta el día de hoy, porque realmente la ha arrastrado con pena y gloria hasta llegar a hoy, hasta que se abre el camino de los grandes pioneros, ¿no? Un pionero que da un nuevo camino, un nuevo salto evolutivo hacia la conciencia, que somos nosotros. Somos conciencia. Y al que no le vibre, pues que no mire este programa, que se dedique a ver videojuegos. Pero a gente que nos vibra esto y que además vibramos, lo sentimos, lo vivimos y lo experimentamos en primera persona, pues adelante. Por eso también creaste el mundo paja, el mundo donde no existe nada de lo que estamos diciendo, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a estar ahí, claro que sí, pero también nosotros tenemos derecho a expresarnos bajo nuestra creencia. Si no, sería una falta, un insulto a nuestra inteligencia, ¿o no, Nieves? Así es. Es importante darse cuenta, todo está cambiando. Nos quieren tratar de cerrar la boca, los medios, tal. Cada vez quieren hacer que las cuentas de diferentes canales no funcionen. Pero no pueden con Dios. O sea, somos imparables y somos realmente, tenemos todo para modificar absolutamente todo. Lo único que te tienes que salir de este formato, eso no es posible, eso no puede ser, eso no funciona, eso está raro, ¿eh? Raro. Porque hay gente... Ha sonado muy raro eso, raro. Muy raro, ¿no? Porque hay gente que cree, trae tantos clichés aprendidos de todo lo que no se puede, que te han dicho que así es y punto, ¿eh? Que tienes que empezar a quitarte toda esta basura que has cargado. Tienes que desaprender un camino. Tienes que soltar y liberar todo lo que traes cargando. Porque cuando tú entras en este nuevo mundo, en este nuevo ser que está creando el ser humano y que a partir del ensanchamiento del canal, ojo, es muy importante este punto que ha mencionado Jaume, todos los cursos en este formato que se tiene, todo es por medio de ese ensanchamiento de canal. Si no, no se podría lograr ese resultado. ¡Ojo!
solo lo hace Jaume. No hay otras personas que hagan esta situación de abrir y ensanchar el canal. Están entendidos, bellas almas. No se dejen engañar ni estafar por nadie, ¿eh? Pero... Lo malo es que lo pagarían las pobres personas que entrasen ahí. Pero bueno, no hay pero nada. Pero bueno, serían estafados. Entonces, más allá, quiero puntualizar este punto y dejarlo clarito. Entonces, esto no es un cliché, pero sí es una realidad. Y lo que sí es muy importante es que tú te salgas de tus viejos dogmas, de tus viejos clichés, de lo que creías saber hasta ahora, porque así como los médicos y así como todas las personas que estuvieron en los cursos que toman el fraccionado, etcétera, todo el mundo se está dando cuenta y muchísimas almas están despertando, están abriéndose de que son mucho más de lo que hasta ahora te has dicho y de lo que tú te dices a ti mismo en tu cuento interno, porque este es el peor. El cuento que te cuentas constantemente de quién tú eres, ¿eh? Es una verborrea mental lo que tiene la gente, impresionante. Exactamente. ¿Mm? Hay muchas capacidades que el ser humano tiene latentes. ¿Qué necesita? La apertura suficiente para que eso despierte. El ensanchamiento canal lo que hace es justamente eso. Ese ensanchamiento lo que te da es esa apreciación de que, wow, ¿quién es ese ser que está ahí? Eres tú. Que despiertas del letargo. Eres tú. Que a veces te creías que eras pequeño como una hormiga. Te das cuenta que las estrellas brillan por ti cada noche. Eres tú, amigo. Eres tú. La técnica de ensanchamiento canal escrita mediante linaje por un servidor hace que todo eso sea posible, el ensanchamiento de canal. Todo lo que hacemos bebe del ensanchamiento de canal, todo. No hay nada, no hay nada de la metodología que no beba de una potenciación tan esplendorosa como lo hace el ensanchamiento de canal. Aparte, eso después se siente, se vive, se disfruta con todo, con la plenitud de quién es realmente cada uno, ¿no? La percepción de divinidad absoluta. Así es. Hay una pregunta que me parece importante y sirve también como para que la gente lo sepa. Y dice Isabel Chikung: buenas noches, queremos hacer los dos cursos, el de sanación y el de desfases. ¿Cuál sería mejor hacer primero? Gracias. A ver, se puede hacer los dos primeros, pero si tuviese que escoger sí o sí, haría primero el de sanación. Porque además el de sanación, por ahí lo estaban preguntando, también tiene el tema de desfases. Tiene el tema de desfases, lo que pasa es que no toca la potenciación de multidesfase y todo lo que lleva eso, que es diferente. Sí. He hablado tanto hoy que tengo el cuello súper seco con los cursos, ¿verdad? Ya. Toda la información la encuentran en metodorsame.com. metodorsame.com. Ahí está la información de los cursos, de los fraccionados, toda la información. Yo no tengo injerencia en ello. Hago hincapié en ese punto. ¡Soborno! ¡Soborno! ¡Nieves, oye! No lo digas ni en broma, porque es que no paran de escribirme. Interfiere, haz que Jaume me haga terapias. Haced una cosa, estad atentos a metodorsame.com, porque como ha dicho Nieves al principio, habrá muchísimas novedades que a más de uno os va a dejar la boca abierta. O sea, muchísimas novedades. O sea, estar atentos porque nada, en breves días aparecerán algo que os va a sorprender. Bien, interesante. Dice Pati Ponce: hola, querida Nieves, querido Yao, yo he visto en el espejo de mi casa ensanchado como un tubo hacia arriba. Realicé los cursos de sanación y multidesfases hace poco más de 10 días en Montevideo. Gracias, Pati. ¿Qué tal? Sí, la percepción de la energía ya la tienes visible, ya la ves, Pati. Así que adelante, chica. Así es parte de, a partir de que se hace el ensanchamiento de canal y todo, empiezas a ver, empieza a ver con los ojos físicos.
empiezas a abrir el potencial y con los ojos físicos lo ves, con los ojos físicos, ¿eh? No con los ojos cerrados, los ojos abiertos. Bien, por aquí, como ya has hablado de las branas, hiciste un programa. Claro. Sí, sí. Por aquí Lady 527 saluda, hola Jaume y Nieves, pregunta, ¿en el curso de sanación avanzada también va a haber el tema de branas fuertes cuando veamos? El tema de las branas fuertes es más un tema de multidesfase y desfase, porque aunque sí que es desfase, no es multidesfase, la potencia que usamos en multidesfase, cuando hacemos algo que es compartido, se pega tal potencia tan exagerada de energía que cambia la temperatura de la sala, o sea, lo cambia todo, es tan fuerte, los síntomas de acceso son tan fuertes que las pobres membranas branas, las branas fuertes, pues lo sufren. Te ponen a temblar. Te ponen a temblar, nunca mejor dicho. Miedo. Dice, ¿qué es esto? No me toques. Y sí, la tocan. Y la abren, cierta. Es muy, muy notorio, muy, muy notorio. Realmente impresionante. Bien. Una cosa importante. En el curso de sanación, sé que vienen cosas nuevas. Sé que estás trabajando en muchas novedades también. Y las personas en la página están curiosas por saber... ¿Para cuándo van a tener? Porque, ojo, bellas almas, una de las cosas que tiene este curso es que después, una vez que los has tomado, tienes toda la información en la página web y vas a entrar con un código, vas a tener todo el curso disponible para ti y montones de preguntas que vas a poder contestar. Y, por supuesto, novedades. ¿Eh? Es ahí donde iba las preguntas esta semana. He tenido que responder ¡buah! De preguntas. La gente se ha explayado escribiéndome. O sea, no sé si 200 preguntas habían disponible. O sea, ahora mismo hay más de casi 700 y pico. Es un número así dicho, pero es así: 700 y pico preguntas respondidas en la web. Sean pacientes, por favor. No, está hasta día de ayer o anteayer, estaban, lo limpié todos. Es decir, estaban todas respondidas. Ahora me dedicaré a hacer vídeos con calma. Ahora me voy a Mallorca para hacer multidesfases este fin de semana. Pero ya voy a empezar a hacer vídeos. Las novedades las tendrán para todos. La gente que es antigua y nueva en la metodología, lo tendréis ahí, ¿vale? Voy a hacer vídeos y lo vais a tener ahí. O sea, no os preocupéis porque estará siempre ahí para vosotros, ¿eh? De forma gratuita, ¿eh? Así que adelante, chicos. Tener paciencia, sobre todo, tener paciencia conmigo, porque cuando vi el número de preguntas dije, oh my God, me tiemblan las piernas. Sean pacientes, bellas almas, ¿eh? Y tengan por seguro que tarde o temprano van a estar contestadas en el momento. Hace dos días estaban respondidas todas, a lo mejor ahora hay 20, pero eso iría respondiendo. Pascal comenta... Montevideo fue espectacular. La impresionante información para trascender el personaje que vive en el drama. Fue a hacer un doctorado. Gracias, Pascal. Muchas gracias, Pascal. Muchas gracias. Gracias. Gracias infinitas a todos por los comentarios, los saludos, los comentarios también de todos los que nos añoraban. La verdad es que, aunque ustedes lo crean, por motivo del el fraccionado que ha seguido dando los días martes, cuando acababa era muy tarde porque todos los fraccionados los tuvo que empezar a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana y realmente eran unas palizas impresionantes donde cuando acababa a las 3 de la tarde, después de haber estado desde las 3 de la mañana ya dando el curso, pues lógicamente ya me decía, necesito comer y desconectarme porque realmente ya no podía más. Como para que yo le llegara y le dijera, ¿no vamos a hacer una transmisión en vivo? ¿Quién ser yo? No saber ni... No era viable. Por eso, 4 días seguidos. Fraccionado, empezaban los cursos, los 4 días, 2 días, y fraccionado. O sea, estamos hablando de unas 90 y pico horas en 8 días. Sí. Entonces... Bueno, yo sé que muchas personas nos extrañaron en los en vivos,
pero todos los martes tratamos como de dejar algo grabado, algo listo en el camino, lo cual representó poder seguir con la audiencia, pero bueno, sí, también extrañábamos los en vivo, y yo sé que hay algunas preguntas por aquí también, entonces quiero dar un repaso, y dice Eleven, si me encierro en un desfase, ¿puedo seguir haciendo multidesfases? Porque son diferentes, no es lo mismo, sí. Puedes, puedes. Ahorita voy a ir abajo a ver las preguntas, ¿eh? Así que vayan escribiendo sus preguntas para aprovechar que Jaume está aquí y que casi no está cansado de la voz de todos sus martes. Hola, ¿qué tal? Dice Supermax, si llevo semanas en un desfase sanador, me desfaso de nuevo y lo pierdo, ¿puedo volver atrás a ese desfase sanador hasta que se integre o al regresar puedo haberlo perdido si no lo afianzo 3 meses? Si continúa abierto, claro, aquí hay varias opciones, o abierto o que el cero sea el sanador, porque estás encerrado en el de Lima, en el de Cancún o en el de Montevideo. Lo ideal sería 2 meses largos estando ahí. Si te salieses, te darías cuenta que sale la información del sanador y entra otro nuevo, que sea el que será, porque no sabemos qué hay delante. ¿De acuerdo? Aquí pueden pasar varias cosas, claro. Que ahí sería, por mi parte, sería lucubrar, intentar investigar algo, ¿no? No sé qué va a pasar, porque ya sabes que los desfases son únicos. Cuando entras, pasan mil cosas. Yo, si te soy sincero, Supermax, yo me quedaría ese tiempo para que se afiance para después continuar. De poder hacerse, se puede hacer. Tú puedes hacer un desfase y después tirar para atrás y que todo vuelva a hacer sanación. Pero vas a perder tiempo maravilloso, porque ahora el desfase está trabajando, se está integrando todo, ¿vale? Si sales, volverás a meterte en otro que no será puro porque te entrará información nueva, te saldrá de ti el desfase sanador. Cuando vas para atrás, volverás a hacer lo mismo. Sí, sí lo puedes hacer, pero piénsatelo 1 millón de veces antes de hacerlo, Supermax. Ya está. Yo creo que con eso te acabo de responder bien. Bien. Pregunta Rafa. ¿Se puede bloquear la miostatina, la proteína que hace impedir que los músculos crezcan? A ver, cuando nosotros trabajamos con el cambio de información, trabajamos de manera muy particular. ¿Ves? Tú le pones nombre y yo le pongo información, ¿vale? Entiendo lo que me estás diciendo. Pero si en lugar de miostatina promocionas la creatina, y, ¿me entiendes? De poder hacerse con información, todo es posible, Rafa. Hay que mirar la manera y qué genera, por ejemplo, la miostatina. Porque ahí no sé qué lo genera, si lo genera una glándula, si es por el tema de la alimentación, ¿vale? Si haces la formación, lo podemos investigar, ¿eh? Miostatina. Yo sé que la creatina sí que promociona el crecimiento muscular, ¿vale? Yo creo que es importante lo que te estoy diciendo, Rafa. Sí, creo que sí, porque puede salir peor. Claro, claro. Es importante hacerlo bien. Claro. Es interesante lo que me ha preguntado. Ok. La luz en ti pregunta, Jaume, según tu experiencia, ¿cuál es la media de desfases de una persona en un año de promedio? A día de hoy, sabiendo lo que sabemos a día de hoy, no hace un mes, 6 desfases. Eso debería ser... Y es importante porque, bueno, por lo divertido que lo que te puedas encontrar ahí, ¿vale? No vayamos muy rápido, ¿vale? A día de hoy, ¿eh? A día de hoy. Tomarse su tiempo. A esto va a haber nuevos vídeos y también se va a modificar el dossier porque se va a integrar nuevas técnicas, nuevas maneras de trabajar y la nueva información que estamos barajando a día de hoy. Así es. Es importante decir que hay muchísima gente que también se está preparando para dar sanaciones. Entonces, es importante también darnos cuenta que hay muchas personas que están tratando esta situación. Y hay personas que están preparándose arduamente.
Bien. Me parece fantástico. Y es la mejor manera de actuar, siendo consciente que tienes eso que hacer. Nada más, el trabajo. Así es. Brutal, chicos. Brutal. Es brutal. Jaume, ¿quieres dar una repasadita en dónde? Creo que va a estar este fin de semana dando curso, de hecho, en Palma de Mallorca, ¿verdad? Sí. Bien, bien, bien. De multidesfases, sabía. Sí, multidesfases. Sí, ok. Sí. Bien. Cuando tú cambias, todo en tu universo cambia. Sí, claro. Porque el universo es un reflejo de ti. O sea, no hay mayor espejo que el universo donde tú vives. Porque te va a presentar tu nivel de conciencia. Cambia eso, potencialo con algo exagerado como es el canal interno y te das cuenta que tú puedes tomar boli y papel y hacer una historia muy diferente. ¿Te acordarás de mí con esto que estoy diciendo? Puedes efectivamente reescribir tu historia, reescribir tu vida, reescribir lo que haces y lo que no haces y lo que decides hacer. Y cuando cambia efectivamente tu información internamente, como es adentro, es afuera. Realmente el universo, el mundo te proyecta exactamente lo que está en el interior. Ni más ni menos. Eres un reflejo absolutamente. Y esto que se dice tanto de que te espejeas, pues realmente es así. Sí, te espejeas. Esta palabra no la he escuchado nunca. Te espejeas, amigo. Te espejeas en todo. Te espejeas delante. Claro, claro, claro. Por eso es fundamental e importantísimo quitarse todos los patrones, todos los guiones, todas las telarañas, todo lo que crees que sabes, que en realidad no estás sabiendo nada. Entonces es sumamente importante. Estoy buscando las preguntas, pero bueno, en ese sentido... Es que se desplaza muy rápido. Se va muy rápido y por eso no... toda la información de todos los cursos, Corazón, Marisol, la encuentras en metodosame.com. Sí. Metodosame. A ver, Marisol, ahora mismo el más avanzado ya va por más de la mitad. Cuando se termine, cuando quede un mes y medio para acabar ese fraccionado, es cuando en la web, metodosame.com, va a salir la nueva convocatoria. Avisaremos también aquí antes de hacerlo, pero os tenéis que dar prisa porque en una hora y media se volan todas. Ya os aviso ahora. Así es. Pregunta Katia Vargas. Hola, en el cambio de información, al cambiar la sinapsis, ¿no importan los gustos o preferencias sexuales de la persona? Saludos y un abrazo para ambos. Me acaba de fundir los plomos Katia Vargas. A ver, déjame leer bien la pregunta, no vaya a decir un disparate y después me crucifixen. ¿En el cambio de información no importa los gustos de la persona? No. A ver si entendemos qué es un cambio de información de sinapsis. Cuando nosotros cambiamos la información, no cambiamos, o sea, la información que trabajamos, mejor dicho, queda mejor dicho de esta manera, la información que trabajamos no es a nivel de software, es a nivel de hardware. El tema de las preferencias sería más algo de software más que de hardware. Por lo tanto... A ver, para todas las señoras grandes que no entienden eso del hardware y el software, explícalo con peritas y manzanas. No viene del aparato, viene de la programación que viene instalada en él. Es decir, si tú te gusta una manera de funcionar, ¿de acuerdo? En ese tema en particular, Katia, eso no te lo va a cambiar eso que tú comentas. ¿De acuerdo? Porque está más allá de eso. Vale, Katia, es una pregunta que nunca me habían hecho antes y quiero pero hacerlo bien. Es muy interesante. Muy interesante. Es interesante, porque, pero no... Tú imagínate que en este momento a mí me gustan las niñas o los niños, no sé, X. Pero resulta, en un momento dado, que si haces el cambio de sinapsis, no. ¿Podría cambiar este gusto? No podría cambiar porque es programación instalada en ti. Tu vida te ha llevado mediante experiencias a algo. Eso que tú comentas no
sería el software, sería el hardware, sería lo que tú eres como ente físico. Y eso viene de ese ente físico. Si el ente físico es de una manera, será continuar siendo de esa manera. La programación, la creencia, es otra cosa independiente y no te afecta en eso, Katia. Okay. Espero haberte aclarado, Katia Vargas, eso. Dentro de mi humilde opinión, porque esto es un tema tan delicado que me da miedo hasta tocarlo a mí. Pero es muy interesante. Piano, piano. Es muy interesante su pregunta. No, lo es, sí, sí. La primera vez que me preguntan algo así. Sí. Acá dice Sanara, cuando entras en un desfase, ¿no tienes recuerdo de tu pasado en ese simulador? Entiendo. ¿Amigos o familiares pueden hablar de conversaciones contigo de las cuales no tienes ni idea? ¡Qué loco! A ver, sí, ¿esto es así? A ver. Sí, los que estoy leyendo bien. Sí, es cierto. O sea, todo lo que comentas es así. Cuando tú entras en esto, además ha pasado, y ha pasado en los cursos que hemos pasado allá, gente que ha estado hablando de cosas diciendo, ¿qué me estás contando? Si esto a mí nunca me lo has dicho. El qué loco entrará muy a menudo en la expresión del desfasado. ¡Oh, my God! ¡Qué locura es esta! Pero tú eres más que eso, amigo y amiga. ¿De acuerdo? Tú eres más que eso. Si tú eres una persona sensata, que sigues los protocolos, que no te sacas de la manga nada extraño, si tú eres una persona que hace bien las cosas, ahí lo tienes. Ahora, si empiezas a hacer el loco y hacer caso omiso de lo que se ha hecho en las metodologías y haces el burro, a mí me daría miedo, sinceramente. A mí me daría miedo. Pero si eres una persona que lo haces bien, haces la metodología, ahí está, sin problema. Cada uno es mayor de edad en su casa y hace lo que él quiere. O sea, yo no soy un policía que va a mirar la casa de los demás a ver qué hacen. Eso es inviable. Por tanto, cada uno en su casa sabe si lo hace bien o lo hace mal. Si pasa olímpicamente de los consejos que se dan en esto, a ver, es que hay un punto que dices, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera en su vida, ¿no? Todo esto en el curso tiene una serie de metodología y protocolos y tienes que seguir los lineamientos que se te dan. Si cada quien hace lo que le da la gana, se brinca las cosas, esto ya no es responsabilidad ni de Jaume. Cada uno en su casa hace, me gustaría que todo el mundo hiciese caso de los protocolos, pero si en casa de uno hace lo que le rota, mientras no haga daño a nadie, a mí me da igual, si hace daño a alguien, ahí sí que, pero si no hace daño a nadie, a ver, lo dicho, lo importante son los protocolos. Si se los saltan, lo dicho, cada uno está en su casa, ¿vale? Y José Luis, ya te digo yo directamente, no hace falta ni que te lo lea Nieves, no. Sí, hace falta para que lo escuchen todos, que esta es una pregunta importante. ¿Se puede sanar a alguien o hacer, mejor dicho, sesión de sanación a alguien energética sin que se lo sepa o sin que se lo pida? No. En mayúsculas, en cursiva, en negrita, subrayado y cada letra en un millón de tamaño. No, José Luis, no. No. Bien importante para todos, no, recuérdenlo bien. No tenemos derecho a hacer eso. No tenemos derecho. Es fundamental. Pues bueno, con esto vamos llegando al final del programa, Jaume. ¿Con qué te despides? Eres una libreta en blanco. Eres una libreta en blanco. Y aunque creas que hay algo escrito allí, tú puedes cambiar eso que está escrito. Si tú entiendes que tú no estás escrito a fuego en ningún lugar, entenderás el potencial de lo que te estoy diciendo ahora. Eres una libreta y tienes una pluma, un lapicero, un bolígrafo, como le llames. Y puedes hacer cambios. Menudos cambios puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes un poder descomunal en ti. Sabemos cómo se gestiona la realidad. Y lo explicamos en Sanación Avanzada. Sabemos cómo funciona el tema de la energía. Sabemos cómo y desde dónde se proyecta todo esto llamado realidad. Sabiendo esto, teniendo el ensanchamiento de canal, teniendo energía capaz de hacer lo que no te puedas ni imaginar. Si tienes esto, ya superas la realidad en cuanto a manifestación de lo que tú crees
que está ahí grabado a fuego. Puedes cambiar todo eso. Lo puedes reescribir. ¿Vale? Lo puedes. No estás grabado a fuego. Si algo me quedase de palabra es que toda tu vida no está en un punto muerto. Tú crees que está en un punto muerto. Mueve ficha. Ahora solo depende de ti. Mueve ficha. ¿Eh? Si te resuena, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no, verás que no se mueve nada y que tarde o temprano dirás, vale, voy a mover ficha. Y ya está. Y estaremos Nieves y yo en el servidor aquí dentro de unos años diciendo, ¿lo ves, amigo? ¿Lo ves? ¿Por cuántos años más lo ves? Pero nunca es tarde si la dicha es buena, como dicen. Bueno, pues como yo no, yo, tú te verás viejito, yo no, porque yo voy a cambiar mi información. Que soy inmortal. Bueno, uy. Ya lo sabes, bella alma, ¿eh? Escribe en tu libro en blanco, en tu cuaderno, en tu cuadernola. Me da lo mismo como lo digan en tu país. En cuadernola. Me da lo mismo. Como piano. Mis amores. Eres realmente el creador de tu vida, de tu existencia, y es el momento, tú tienes la pluma y tú tienes la capacidad para dirigir qué es lo que quieres escribir ahí. Así que recuérdalo siempre. Como piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. ¡Nos vemos, bellas almas! ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la próxima semana! ¡Bendiciones infinitas!